Sabor, calidad, exclusividad. En Santa Ana, el lugar perfecto para disfrutar de un ambiente acogedor, ideal para compartir de un café de altura. Puedes elegir entre nuestra gran variedad de bebidas calientes o frías, acompañadas de un delicioso postre. B-Coffee, café de especialidad. Acerca de esta enfermedad del COVID-19. Sí, exactamente por eso lo hemos invitado, doctor, porque es un tema que nos atañe a todos. En realidad se ha generado muchos rumores, muchas dudas, o sea, mucha incertidumbre, mucha información falsa acerca de lo que es la enfermedad. Algunas personas sabemos que COVID-19, que se le ha dado ese nombre científico, es una enfermedad que afecta las vías respiratorias. Y más adelante vamos a ir definiendo los síntomas y si debemos. La pregunta es si debemos entrar en pánico o no, doctor. Pues la verdad no debemos entrar en pánico. O sea, es lógico, es una pandemia, no se había escuchado desde antes. O sea, si se ha dado cuenta en la historia, va viendo de que como que cada 100 años se está dando una pandemia de esa magnitud. Entonces es como que primera vez lo hemos vivido a nivel mundial. La gente entra en pánico, es lógico, es normal, es la parte del nerviosismo. Otra cosa importante, las redes sociales, o sea, los medios de comunicación, que juegan un papel importante, pero las redes sociales ahora juegan un papel más importante, porque estamos escuchando cualquier tipo de información de todo tipo, el pánico, pero en realidad no deberíamos entrar en pánico. Deberíamos de, al contrario, tomarlo muy en calma, pero la información que se nos está dando oficialmente de parte del gobierno, de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, son las adecuadas, inclusive de la Organización Panamericana de la Salud e inclusive de la Organización Mundial de la Salud. O sea, si seguimos con las indicaciones, cumplimos con lo que se nos pide, no va a haber ningún problema. O sea, es comprensible de que estamos escuchando todo lo que está pasando en otros países y eso nos genera un pánico, nos genera un caos, nos genera una incertidumbre, qué va a pasar, qué va a suceder, pero al final del camino, si cumplimos con lo establecido, vamos a salir adelante y vamos a salir muy bien. Retomar eso que usted dijo, ¿verdad? O sea, mucha gente piensa que porque en tal país se dio esto, aquí se va a venir a dar, que porque allá pues hubo casos de muerte, aquí se va a dar los mismos casos de muerte. O sea, hacer hincapié también de que no son las mismas condiciones, no son los mismos países, no son las mismas medidas preventivas, no quiere decir que ellos no hayan actuado a tiempo, sino que por eso se han establecido medidas preventivas para que nosotros acatemos esas medidas preventivas. También la gente empieza a decir, ¿es inminente la entrada o la llegada del coronavirus a nuestro país? Yo diría que es una realidad, o sea, no podemos evitar lo que ya sabemos que puede pasar. Ahora bien, las medidas preventivas que ha tomado nuestro país y nuestro ministerio, pues nos hace que estemos más todavía a la guardia, diría yo, de la situación,
Y es probable que sí, es casi seguro de inminente de que va a venir, vamos a tener coronavirus. No sabemos si ya está en el país, no sabemos si está afuera, no sabemos en qué momento, pero sí probablemente tendremos un caso, no vamos a estar exentos a nivel mundial. Pero eso no significa que no vamos a estar preparados para. Y creo yo de que ahorita las medidas preventivas son importantes que sepamos nosotros cumplirlas. Si las cumplimos, va a ser menos el efecto. Y esa es la idea, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dentro de las medidas preventivas que nosotros tenemos sería el lavado de manos, que en realidad en este siglo ya lo tendríamos que poner en práctica, no solo por el coronavirus, sino que sí, por muchas otras enfermedades, tanto virales como infecciosas. Sí. Usted sabe cuando empieza ya la temporada que de enfermedades infecciosas gastrointestinales, a veces hay gente que no se lava bien las manos. O sea, no quiere decir que las enfermedades son culpa nuestra, sino que, o sea, por eso existen medidas preventivas para cualquier tipo de enfermedades. En este caso, pues, que es el coronavirus, acatar las medidas y hacer mucho hincapié. Verán que a lo largo del programa les vamos a decir, acaten las medidas, acaten las medidas. Pero en realidad eso es lo que nos va a salvar de algún qué proceso más grave del que pueda ocasionar el coronavirus. Correcto. Tanto para los grupos en riesgo. O sea, hay muchas personas que hablábamos antes con el doctor fuera del programa, que la gente piensa que es vacación. O sea, en realidad no es ninguna vacación. O sea, es un tiempo de cuarentena. Correcto. La gente dice, no, que vamos, como ahora estoy de vacación, voy a ir a tal lado, voy a sí. ir a turistear, aunque sea turismo interno, debido a que no se puede viajar a otros lados, que han tenido que cancelar viajes. Pues, o sea, eso son medidas preventivas necesarias. O sea, sí, hay un golpe económico, hay un golpe en salud, pero quieras o no, eso no es porque lo hagamos adrede, o lo haga el Ministerio de Salud, u otras autoridades, o sea, para afectar al país, sino que porque son medidas preventivas que nos va a evitar, o sea, formas graves de esta enfermedad. Entonces, me hacían la pregunta a mí, ¿qué tan necesaria es la cuarentena, doctora? Para mí es súper importante, es necesaria. Ahorita es necesario primero cumplirlo. Es lo más importante, más que lo hayan instituido ahorita. Eso es lo mejor que pudo haber hecho el ministerio y nuestro gobierno. O sea, iniciar desde el principio. Mucha gente lo ha tomado como que muy a la ligera, muy rápido. Al contrario, es mejor hacerlo ya preventivo antes de que después tengamos una propagación mucho más grande. Si sabemos nosotros bien evitar el contagio cercano a las personas con gripe, o sea, esa es la forma en cómo se transmite, es el contacto social que se habla, y entonces la cuarentena nos va a ayudar a que nos quedemos en casa, que eso es lo más importante. E inclusive, no sé si vieron ustedes la cadena del señor presidente, donde mostró un video, que inclusive lo tenemos acá, que es un video en la cual explica muy bien acerca del contacto social. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos nosotros sin la cuarentena, o sea, sin las medidas? Y ahora que ya tenemos la cuarentena, ¿cómo vamos a poder disminuir esa curva de propagación, de contagio? Entonces, esa es la idea. Si podemos ver el video, ahorita, si fuera así nomás, como estuviéramos así, sin cuarentena, prácticamente estuviera totalmente colapsado. Estuviéramos contaminados y prácticamente, si ven las curvas allá arriba, en esas curvas rosadas sería como es el ministerio que estaría acatando con tanta gente. Ahora bien, si vemos aquí, con la cuarentena la propagación es menor. Quiere decir de que la curva baja y por tanto las áreas de salud podrían ayudar a manejar el problema de poco en poco, ¿verdad? Si podemos verlo acá. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el siguiente? Cuando ya estamos en cuarentena, ¿qué sucede? Tenemos que estar en casa, tenemos que estar estáticos, no nos vamos a mover. Entonces la propagación es menos, el contagio es menos. Y entonces, ¿qué pasa? Si podemos ver ahí arriba, la curva va a estar baja, hiper baja. ¿Pero por qué? Porque hay menos contagios. Entonces la idea es, y parte de la prevención fundamental de la cuarentena, es quedarnos en casa. Eso es lo importante, quedarnos en casa, salir solamente si fuese necesario. Pero lo que sucedió fue al principio de la cuarentena, como nunca la habíamos tenido, a nivel mundial, bueno, sí lo hemos tenido, pero no de esa magnitud. Muchos pensaron, bueno, es cuarentena, entonces es vacación, me salgo, me voy a la playa en un bus o en buses, y entonces termina siendo un problema grave. ¿Por qué? Porque hay mucha persona que bajo un contagio por contacto directo, ¿verdad? Y entonces
podríamos generar nosotros esa misma propagación rápida. De la idea de la cuarentena es quedarnos en casa lo más que podamos, solamente si fuese necesario. Si salimos, pues tenía que ser por algo necesario, ¿verdad? Pero mientras tanto, quedarnos en casa. Si ustedes vieron el video, prácticamente da a conocer qué pasaría si no estuviéramos en cuarentena, durante la cuarentena y en la cuarentena en sí, cómo poco a poco va bajando los contactos. Entonces la idea es de que definitivamente la cuarentena fue una de las mejores estrategias a cumplir en el país a tiempo y en el momento oportuno, porque ahorita otros países, ya no es en China ahorita el problema, ahorita son otros países a nivel mundial, en Europa y Estados Unidos, que está creciendo, pero de una manera gigantesca, ¿verdad? Entonces, para mí que valió la pena y sí es una medida muy acertada. Sí, retomar eso que usted dijo, ¿verdad? O sea, en realidad es de quedarse en casa. No es, repito, no es para afectar a nadie, sino que porque son medidas preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a prevenir la enfermedad. Tenemos una cultura curativa de todas las enfermedades. Correcto. Y eso tenemos que irlo cambiando como pueblo salvadoreño. Tenemos que hacer hincapié, acatar las medidas preventivas en cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en esta, que como usted dice, o sea, se transmite contacto directo, o incluso hoy en día están, no prohibidos, pero que uno se tiene que limitar a saludar de beso, correcto, de mano, correcto, siempre andar su alcohol gel en la bolsa, en la cartera, donde sea, para limpiarse, pues por lo menos es muy importante el lavado de manos, pero vengo yo, me traslado en bus para mi casa, entonces por lo menos toco algo rápido, me pongo el alcohol gel, me echo alcohol gel, mientras llego a la casa a lavarme las manos. Y hay pasos. Antes y después, exacto. ¿Podemos hablar del lavado de manos? Claro, sí. Que sí. Lo que usted dijo, doctora, prácticamente así es. Yo el alcohol gel lo voy a utilizar para esos momentos, cuando voy a salir, que tengo que ir de compras, que tengo que ir en el bus, o sea, en ese momento el alcohol gel es importante. Pero una vez llego a la casa, tengo que hacer el lavado de manos. Cuando llego a mi trabajo, tengo que hacer el lavado de manos. Cuando salga de mi trabajo, tengo que hacer el lavado de manos. O sea, el lavado de manos va por pasos, aunque uno no lo crea. Primero hay que saber de que el lavado de manos tiene que ser con jabón líquido. No puede ser con jabón de barra, tiene que ser a jabón líquido. Es lo primero que tenemos que identificar. Luego, el primer paso, mojarse las manos con abundante agua. Alguien va a decir, si eso ya lo sé, es probable que ya lo sepamos. Pero a veces nos lavamos de una manera tan rápida que luego hacemos un medio lavado y hasta, es más, hasta nos secamos. Llega un momento ropa, que, no, ropa, que volvemos a infectarnos. Uh-huh. O sea, ese es bien complicado, pero es fácil. El primer paso definitivamente es mojarse las manos con agua, ¿verdad? Abundantemente. El paso dos, aplicar con cantidad suficiente el jabón sobre las manos mojadas, ¿verdad? El jabón líquido. El paso tres es frotar la superficie de las manos, incluyendo el dorso, que significa que nos estamos frotando las manos y luego lavarnos en el dorso defensivamente, una a dos, tres, cuatro veces, luego los dedos uno por uno, hacer el movimiento a que haga bastante y abundante espuma, eso es bien importante, luego lavarse entre dedos, debajo de las uñas también, durante un periodo de 20 segundos, inclusive hay hasta métodos, usted puede contar uno, dos, tres, si usted lo desea, se aburre, inclusive sé que no se debe de tocar la parte religiosa, pero la Iglesia Católica puso algo que era bien interesante, que hacer una oración que dure 20 segundos, y cabal, hay una oración que dura 20 segundos mientras se lava las manos. O sea, son cositas que para uno puede ser divertido o puede ser, qué tontería, sí, pero son importantes, porque el lavado tiene que durar por lo menos 20 segundos. El paso 4, enjuagarse bien las manos con suficiente agua, y el paso 5 es secarse las manos. Pero ¿cómo me las seco? Con una toalla desechable, o sea, papel toalla o toalla desechable, y no volver a utilizar la misma toalla. Quiere decirle que ahora en casa ya no podemos tener la famosa toallita de que para tenemos, secarse para, las manos. Cabal, que tenemos en nuestra sala y de repente ahí, en nuestro baño, y ahí prácticamente la tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Hoy ya no, hoy definitivamente tiene que ser un papel toalla porque es desechable y ahí nos secamos las manos. O sea, si podemos hacer eso continuamente todo el tiempo, pues nosotros ya ahí ya estamos haciendo prevención activa de ello. Y siempre, ¿verdad? Si alguien viene y me dice, mire, fíjese, doctora, pero como solo yo ocupo la toalla, no hay problema, porque hay gente que eso piensa. Sí, y probablemente, pero no,
no es lo ideal. Definitivamente tenemos que utilizar papel toalla para podernos secar. Para desechar, ¿verdad? Porque correcto. Quieras o no, las bacterias y los virus se van acumulando en ese tipo de material. Correcto, correcto. Como ya habíamos dicho, pues hacer siempre hincapié en seguir las medidas de prevención, siempre atentos a la información. Acuérdense que tenemos que consultar sitios que estén avalados por el Ministerio de Salud y por las autoridades del gobierno. Vamos a ir a una pausa comercial mientras seguimos con la temática, pero sin antes agradecer también la cortesía de B-Coffee, que nos ha traído este delicioso café para disfrutar. Nos vamos a comerciar. La licenciatura en nutrición responde a una necesidad social del país. Como profesionales, no solo nos desenvolvemos en el área clínica, sino también en el área de deporte, en el área de industria de alimentos, entre otros. En nuestros laboratorios podemos realizar diferentes prácticas, por ejemplo, culinaria y de dietética. En nuestro laboratorio de bromatología realizamos principalmente prácticas sobre el análisis de la composición de los alimentos, identificando sus diferentes componentes. Como parte de la carrera esto es muy importante, porque así nosotros podemos saber qué estamos consumiendo. Sabor, calidad, exclusividad. En Santa Ana, el lugar perfecto para disfrutar de un ambiente acogedor, ideal para compartir de un café de altura. Puedes elegir entre nuestra gran variedad de bebidas calientes o frías, acompañadas de un delicioso postre. B-Coffee, café de especialidad.
Le invitamos para que pueda compartir sus opiniones, ya sabemos, en UNASA TV, Facebook y YouTube. También, pues, como compromiso que tenemos hacia nuestra comunidad, pues la Universidad Autónoma de Santa Ana hace este especial, Dossier COVID-19, para que ustedes pregunten cualquier duda, cualquier síntoma que ustedes tengan, e incluso llamar al número de emergencia dado por las autoridades, 132. Siguiendo con el tema, doctor, tenemos una pregunta. ¿A quiénes afecta el COVID-19? Bueno, nos afecta a todos. A todos. O sea, esta es una realidad, a todos nos puede dar, ¿verdad? Porque es un proceso gripal que puede generar como una gripe común y empieza con la sintomatología clínica que ya conocemos. Si se acuerdan ustedes, es fiebre, tos, ¿verdad? Dificultad para respirar y fatiga. O sea, son las cuatro más importantes que nosotros tenemos que identificar. A veces está que ahí está la mocosera, que el dolor de garganta, ¿verdad? Que es como que tuviéramos una gripe común, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo sepamos, ¿verdad? Pero tenemos que identificar las principales. ¿Y cuáles son esas principales? Fiebre, tos, dificultad para respirar y fatiga. Si podemos identificar esas cuatro, entonces nosotros podemos decir, ¿será o no será? Entonces ahí es donde comienza la parte donde yo tengo que ir a buscar, ¿verdad?, la ayuda necesaria a nuestro Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahora, ¿a quién nos afecta? Nos va a afectar a todos, definitivamente. Ahora, ¿a quiénes les afecta más? Definitivamente el adulto mayor. Al adulto arriba de 60 años, ¿verdad? Específicamente, ¿qué es más? Ahorita una de las medidas es todas las personas de 60 años para arriba no pueden estar trabajando, no pueden estar en un lugar y los han mandado a casa. Entonces, definitivamente el adulto mayor es uno de los grupos poblacionales con más afectación del virus. Así como también el otro espectro, los niños, ¿verdad? Definitivamente son bien importantes. Pero en realidad es para todos. O sea, todos podemos ser contagiados con el COVID-19. Ya, estábamos hablando, ¿verdad?, de medidas preventivas y pues la vamos a mencionar en este espacio para que la gente recuerde cuáles son, o los que no la conocen, pues que las conozcan. Bueno, en primer lugar, las medidas preventivas, más que todo para evitar la propagación, sería lo más importante. Primero, evitar el contacto cercano con personas con gripe, por lo menos un metro. O sea, eso sería lo ideal. Ajá. No sé si dieron cuenta cuando estaban en la cadena del presidente que todos estaban separados. Sí. E inclusive, les puedo comentar algo, como yo comento mucho porque veo yo que la gente lo está catando. Habían unas iglesias de que en una banca se sentaban, en la otra no, en la otra sí, en la otra no. O sea, mantener esa distancia de un metro para personas que padecen con gripe. Es bien importante. Segundo, cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Nosotros, como siempre, salvadoreños o cualquier persona normal, o estornudamos directamente en el lugar o en las manos, que es totalmente equivocado. Tendríamos que utilizar, ¿verdad? Inclusive salió una foto ahí a lo Batman con la capa. Cierto, entonces decía, y es cierto, y uno se pone a reír y dice, pero hay que hacerlo. Entonces cada vez que usted quiera estornudar o algo, tendría que ser con el brazo definitivamente. Eso es bien importante. Otra, quédate en casa si estás enfermo. Es bien importante. Si usted comienza ya con un proceso gripal o siente que ya está, hable entonces a su trabajo y comente que usted está enfermo, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces tendría que quedarse en casa y luego llamar al número telefónico, ¿verdad?, ante cualquier sintomatología, que es el 132, que está habilitado por parte de nuestro Ministerio de Salud. Eso es bien importante. El lavado de manos, definitivamente, que ya lo hablamos, ¿verdad? Llámese con jabón líquido o utilizar alcohol gel, importantísimo. Eso es como que quizás una de las más principales de todas, ¿verdad? Estar limpiándonos constantemente. Y luego, otra medida preventiva para evitar la propagación sería limpiar y desinfectar objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. ¿Y con qué vamos a utilizarlo? Mucha gente me ha dicho, ¿con agua, con jabón, qué hago? Con el hipoclorito de sodio, en otras palabras, con lejía, con la lejía, así de común. Y ir a hacer la desinfección de nuestras casas, de nuestros lugares, todas las áreas donde más tocamos nosotros, las manecillas, o sea, las mesas, las puertas, o sea, lugares donde nosotros sabemos que vamos a estar bajo contacto todo el tiempo. No vamos a estar exentos a que la gente nos llegue a visitar, o nuestros mismos familiares van a llegar, ¿verdad? Entonces, pero hay que hacer la limpieza correspondiente. Si podemos acatar esas medidas preventivas de propagación, va a disminuir mucho el contagio. ¿Verdad que es el importante? Es importante también, ¿verdad?, hacer conciencia a las personas que, como decía el doctor, o sea, tienen síntomas. No ir a consultar demasiado tarde, independientemente sea un caso confirmado o no, o esté por confirmarse, pues, porque en realidad ante toda enfermedad que es presente en una persona, se tiene que consultar a tiempo. Pues, no es que necesariamente sea coronavirus, pero puede ser otra infección respiratoria, si no me equivoco.
y que puede igual contagiar a sus familiares, aunque no sea coronavirus. Y de igual forma, también preguntaban si era necesario el uso de mascarillas o no para la persona que esté enferma. Eso es bien importante porque se ha dado el caso, que todo el mundo va a poner mascarillas y todos vamos a estar con mascarillas. Ajá. Pues la idea que no es así. La idea es de que la persona que asumimos que está infectada o que ya haga caso positivo o inclusive es confirmada o tiene la sospecha, debería de colocarse la mascarilla. Personas que no estamos infectados no deberíamos usarla, ¿verdad? Ahí hay una controversia de que si sí o no, si lo usamos todos, pero en realidad las medidas preventivas que nos ha dado la Organización Panamericana de la Salud es utilice la mascarilla las personas que están infectadas. O que padezcan de un proceso gripal para no propagarlo. Entonces, sí, definitivamente el uso de la mascarilla es importante para las personas infectadas o que ya están con casos confirmados o tenemos sospecha. Sí, también, ¿verdad? Llamar la atención a la población de que el hecho de que alguien ande mascarilla no es como a que entremos en pánico, a sembrar ese miedo, sino que simplemente, como lo veníamos diciendo, o sea, es una medida preventiva. Correcto. O sea, es una acción que hemos tomado porque incluso han salido imágenes y yo hasta lo compartí en mis estados de WhatsApp de que, o sea, van las personas en un microbús, en un bus, en el transporte público y, o sea, de nada sirve que los demás que no están enfermos, que no tengan una enfermedad respiratoria, se cubran, puesto que el que sí está enfermo va a ir tosiendo, me va a ir tosiendo sobre mi ropa, sobre mis pertenencias, sobre mi celular, y ahí, e incluso en lo que nosotros en medicina llamamos fomites. Los fomites son las cosas así como la mesa, como los donde uno se agarra en el bus. Entonces, quieras o no, si yo que estornudo y cae ahí el virus, independientemente que sea por una gripe o por coronavirus, pues el virus va a quedar ahí. Correcto. Entonces, ¿cuántas personas vienen y se agarran del bus? ¿Cuántas personas para subirse, para bajarse? Correcto. Que a veces los bebés, que algunas mamis no se dan cuenta que ahí van como chupando. Exacto, exacto. Ahí, ¿verdad? Entonces ahí se va propagando. Entonces, como dice el doctor, o sea, es importante que la persona que está enferma, que tiene un proceso gripal, que se cubra para no propagar más esa enfermedad. Correcto. Como él decía, es algo probablemente inminente, pero media vez sigamos las medidas necesarias, ya sea a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel de país, pues sí. lo vamos a tener como un nivel de contención hasta cierto punto razonable, así como usted lo explicaba en el video. Pues no es para afectar a ninguna persona, porque sí entendemos la situación difícil. Hay personas que se tienen que movilizar para trabajar. Exacto. Para ganarse el sustento de cada día. Correcto. A nivel pues nacional se han dado cese pues a las clases y todo eso, y también pues hacerles un llamado de atención a los estudiantes, o sea, que no es vacación, que se queden en sus casas, disfruten a su familia en ese momento, no disfrutar viajar, van ni internamente, sino que ahí dentro de la casa pongan atención a las medidas preventivas, y que algunos abuelitos, abuelitas o personas que digamos no pueden leer o escribir, sería bueno que se las hiciéramos saber. Claro. Con un lenguaje que ellas entiendan, así como, mire, no toque eso, o mire, si va a estornudar, tápese así la boca, explicarles como que si fueran niños, incluso a los niños dentro de la casa, para que no digan, ay, que estoy aburrido. O sea, no ahorita que estamos en semana de parcial, sí, que estudien más todavía de lo que estudian todos los días. También es hacer actividades con los niños, pues, y todo eso. Igual se les ha dejado, pobrecito, las tareas virtuales a los niños, pero son medidas que la verdad que nos van a salvaguardar de muchos muchos síntomas graves. Correcto. Sobre todo en las personas que están enfermas. Solo recordar que hay otras medidas, además de las medidas que ya hablamos, no automedicarse, definitivamente es importantísimo. Uh-huh. Consultar al médico de inmediato, por favor, hágalo, no se comete el error de quedarse en casa. Y que mucho menos cualquier sintomatología, ya me va a pasar. Uh-huh. Y sería bueno que por favor consulte al médico. No asistir a sitios de concentración. Definitivamente ahorita sí es bien importante no estar en lugares con conglomeraciones grandes. Por favor, ahorita según la medida estamos a 50 personas, si no me equivoco,
Entonces, por favor, evitemos estar en lugares conglomerados, no llevar a nuestros chicos, ¿verdad? Que es bien importante. El reposo, si usted está enfermo, por supuesto el reposo es importante. Tomar líquidos abundantes. Tratar de buscar el seguimiento de los contactos, definitivamente, ¿verdad? Y otra cosa, algo que hace poco nos estaban mandando, y aunque no lo crea, por eso es que ahorita las redes sociales juegan un papel muy importante, porque nos estaban mandando consejos psicológicos para largos periodos dentro de la casa. O sea, ¿qué va a pasar o qué vamos a tener? En primer lugar, pues, la situación, ¿verdad? Ahorita que estamos viviendo nos hace que vamos a pasar 21 días adentro. ¿Qué vamos a cometer? Podemos verlo. Entre las medidas más importantes, pues, estamos a conocer, evitar la sobreinformación. Y eso es bien importante, ¿verdad? Más que todo, evitar la sobreinformación. A veces el momento es que estamos 24/7 conectados viendo lo que está pasando con el COVID-19. Hay personas de que están tan involucradas en eso que están viendo minuto a minuto, cada vez, segundo a segundo, cuántos casos hay, cuántos, y está bien estar informados, pero eso nos genera pánico, nos genera ansiedad, nos genera problemas. Entonces, por lo menos uno de los tips más importantes es buscar una hora específica para escuchar la información. O sea, si lo voy a escuchar en la tarde, por lo menos una vez, tal vez dos veces en el día, pero voy a estar 24/7, inclusive hay unos app que cada minuto, ping, ping, me está dando el número, cuántos casos hay en tal. Entonces, hay un momento que le da ansiedad a uno. Más si usted está confinado en casa, peor todavía. Entonces, eso es bien importante. El afrontamiento positivo. ¿Qué significa esto? Que debemos contarnos, ¿verdad?, de una manera en que nosotros estamos haciendo bien las cosas, que gracias a nuestro sacrificio personal estamos ayudando a la sociedad. Eso es bien importante. A veces nosotros estamos, ve pues en cuarentena, ve pues, y empezamos. Exacto. Cuando comenzó la cuarentena, cabal, tenían que haber pros y contras. Muchas personas negativas diciendo de que ve, mucha locura, o sea, ¿para qué? Es que acuérdense que la prevención es más importante que la curación, viéndolo de esta manera. Entonces, el afrontamiento positivo es viéndolo de que gracias que usted está en casa, no nos vamos a contagiar. ¿De qué significa? Que sí estamos cumpliendo, sí estamos haciéndolo bien. Bien, otra, utilizar la tecnología para mantenernos unidos a nuestros seres queridos. Aquí yo creo que prácticamente no sé, la palabra no lo dice. Creo que todos estamos conectados a mil horas, a mil momentos. Ahora, en tiempos de antes, ya no podíamos ni siquiera vernos y solo hablar por teléfono. Ahora nos podemos comunicar, vernos, enlazarnos continuamente. O sea, usar la tecnología en la mejor manera posible. Mantenerse activo, dice. Claro, limitar tiempo que pasa. Esto es bien importante, porque mantenernos activos, ¿qué va a pasar? Entonces me voy a convertir en sedentario, me voy a acostar y voy a ver todas las películas de una cadena que ya conocemos por ahí, habidas y por haber, 24/7 por 21 días. O sea, Dios mío santo, todos los días va a estar viendo 25 películas diarias. O sea, eso es un problema grave. Exacto. Después de los 21 días se va a poner peor. O sea, entonces no es así. Es empezar a hacer ejercicio continuamente allá adentro, hacer limpieza, vaya, hoy que finalmente estén los jóvenes, ¿verdad? Como hoy los jóvenes ya no limpian, dicen, entonces ya no hacen limpieza, pues amerita ya agarrar la escoba, ¿verdad? Y empezar a limpiar continuamente con la familia. Hacer ejercicio definitivamente, actividades físicas, actividades manuales inclusive, ¿por qué no? Y eso es parte del mantenerse activo. Planear una rutina diaria. Si diseñamos para nosotros mismos previamente y cumplirla, pero no va a haber ningún problema. ¿Qué quiere decir? Planear actividades diarias rutinarias, porque ahorita, gracias a Dios, todavía nos permiten salir. Exacto. Pero puede pasar lo que está pasando en otros países, que va a ser cuarentena total y ya no vamos a poder salir, así como Italia, así como España, así inclusive como unos estados de los Estados Unidos, que ya es lockdown. Así como San Francisco, que ya tiene un lockdown completo. ¿Qué quiere decir? Nadie entra, nadie sale y todo el mundo en casa. Entonces, ahí sí se pone bonito, porque son 21 días dentro de casa. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a tener esos problemas. Entonces, ayudarse mutuamente. ¿Qué significa la siguiente? Reunirnos entre todos, tomar conciencia de los problemas, las dificultades que tenemos, colaborar, que es importante, ¿verdad? Hacer un acuerdo mediante el cual vemos colaboración y apoyarnos mutuamente con respecto a este problema. El trabajo en equipo, que es importante. O sea, uno lo ve así como, ¿para qué? Son 30 días, apenas llevamos 5 o 7, si no me equivoco. Mañana cumplimos 7 días, si no me equivoco. Sí, faltan todavía, porque de 21 se pasó a 30. Entonces no hemos llegado ni siquiera a los 15 días. Pues, esperemos cuando ya lleguemos. Claro, ya me comentaron
varios amigos te quedaban en la serie número 15, no sé cuánto, de una cadena por ahí de videos. Entonces le hago yo, Dios mío santo, a eso hemos llegado, ¿no? Hay que tener cuidado. Y en especial para los niños, ¿verdad? Definitivamente, buscar formas y consejos para mantenerlos ocupados. Gracias a Dios, las clases no se han detenido. O sea, ahorita, por ejemplo, hay una plataforma, no sé si se puede decir al aire o no, pero hay una plataforma que se llama T-Box, y el T-Box está para varios colegios, y ya están ahí las tareas. O sea, las tareas ya están. O sea, inclusive tuvimos que sacar hasta 15, 20 hojas impresas para empezar a hacer las tareas de los, de los niños, hablando de los chiquitos, sí, sin contar los grandes. E inclusive ahora los universitarios, que ya estaban gritando, y que no era vacación, decir, un momento, que no había vacación, o sea, está en exámenes, me disculpa, ¿verdad? Y las clases, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, va a haber motivos. Entonces, todo eso tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, todo eso es mantenernos ocupados, que es lo más importante. Y mucho ánimo. Definitivamente el ánimo de continuar. Esta es una realidad, no la podemos obviar. Estamos en cuarentena, son 30 días. A nivel mundial es una pandemia. Nunca la habíamos vivido en la vida. Nunca la habíamos vivido. Entonces probablemente no la vamos a volver a vivir, o quién sabe, uno nunca sabe. Pero mientras la estamos viviendo ahorita, tenemos que hacer lo mejor posible. Cumplir con lo que nos digan, nuestras autoridades. O sea, no lo hacen por gusto. O sea, esto es bien importante. Y yo me puedo infectar. Y al infectarme puedo cometer errores graves, porque puedo quedarme con coronavirus y después yo puedo infectar a mi familia entera. Y si hay adultos mayores dentro de mi familia, yo puedo tener la culpa. ¿Pero por qué? Porque salí a la calle con mis amigos, o salí a la calle por no necesidad. Me fui al centro comercial solo por ir. Entonces, eso es lo importante, que tengamos que cumplir las medidas de prevención. Si lo hacemos, nada, vamos hiriendo poco a poco. Bueno, y si volvemos a empezar desde el programa que usted me dijo, ¿entraremos en pánico o no? La verdad, no deberíamos de entrar en pánico, pero es una realidad, sí estamos asustados. Y por eso es que mucha gente prefirió mejor ir a la playa el fin de semana y no en cuanto buses, porque la gente lo vio como tal. O sea, la gente sí vio que estamos en pánico. Y eso es una forma de cómo salir, ¿verdad? Para evitar, mejor me voy a despegar la mente. A distraer. Y mejor no lo hacemos y cumplamos con lo más importante, que es acatar las medidas de prevención. Y si usted tiene los síntomas, llamar al 132. O sea, ni modo, es una realidad, no podemos obviarla. Y cualquier sintomatología, pues hablar al número de teléfono para que nuestro ministerio pueda seguir y pueda dar un seguimiento. ¿Por qué? Porque al usted decirlo, va a evitar que otras personas se contagien, que es lo que queremos. Bueno, pues la verdad que hay mucho material bastante, para seguir hablando. Bastante. Agradecerle mucho a usted, doctor Rodo, por venir a hablar, por venir a abordar esa temática que nos compete a todos, de niños hasta ancianos. Y siempre hacer el llamado de atención a la población, a que acatemos las medidas preventivas, quedémonos en casa, como decía el doctor Herrador, no salgamos a menos que sea necesario, a menos que sea una urgencia. Si empezamos a tener cualquier síntoma, consultar a tiempo, consultar oportunamente, no automedicarse, no esperar a que la enfermedad sea grave, de cualquier índole, pero no hay que esperar a que la enfermedad sea grave. También voy a tocar un punto delicado, pues las personas que están en cuarentena, que venían de viaje, en realidad, volver a repetir, no es para afectarlos, es para salvaguardar la salud de ellos y la de su familia. Correcto. Yo sé que requieren mayor paciencia, no estamos en esa situación como están ellos, pero pedirles que tengamos paciencia y, como usted decía, también la actitud. La verdad que los salvadoreños nos caracterizamos por salir adelante ante todo. Sí. Y pues vamos a salir de esta, primero Dios. Gracias. Y triunfante, ¿verdad? Agradecerle nuevamente, doctor. No, esto es para servirles a la orden. Y también agradecerle a la cortesía de Bicoffee, pues por el cafecito que nos han traído, que gracias. Ya no hay. No, ya no tengo. Y también acordarse de que siempre, o sea, estas transmisiones las hacemos pues para la comunidad, porque es nuestro deber estarles informando a través de UNASA TV, de la Universidad Autónoma de Santa Ana, en Facebook y en YouTube. Entonces ahí pueden ver los programas, si se perdieron ese programa, pero ahí queda en las redes sociales, e invitarlos a que siempre nos acompañen. Y muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias. Y con esto nos despedimos con esta transmisión especial. Pasen feliz día.
Existen tantas formas de ver el mundo, pero nosotros lo hacemos a través de micología, parasitología, hematología, química clínica, banco de sangre, biología molecular, microbiología general, microbiología clínica de aguas, de alimentos y veterinaria, bacteriología, urianálisis, control de calidad, virología y bioética. Nuestras prácticas profesionales supervisadas las realizamos en los diferentes hospitales de la Red Nacional e Institutos Salvadoreños del Seguro Social. Estudio Laboratorio Clínico en UNASA. Si descubrir es tu pasión, Laboratorio Clínico es tu mejor opción. Laboratorios con equipo de vanguardia para prácticas de morfología y simulación de pacientes. Esto y mucho más podrás obtener al estudiar doctorado en medicina en la UNASA.